Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible que imparto en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Hoy vamos a seguir hablando sobre derivadas. Vamos ya a meternos un poco a ¿qué otro significado podemos darle a las derivadas en cuanto al comportamiento de funciones continuas? ¿Qué pasa cuando tenemos funciones continuas en intervalos cerrados, es decir, intervalos que contienen a los valores extremos? Y bueno, vamos hacia allá. Entonces, pues vamos al pizarrón y a ver qué tanto podemos avanzarle. Bien. Bueno, antes de avanzarle un poco, quiero retomar de lo último que hicimos. También podemos hablar sobre, habíamos hablado de marginales, ¿no? Entonces, también podemos hablar de marginales promedio. Entonces, marginales promedio. Entonces, vamos a llamarle, por ejemplo, al costo. El costo, promedio. Pues es, le vamos a llamar C con barra de T, y esto es C de X sobre X. Es decir, de un total de X, mercancías, pues vamos a suponer que cada una, tiene el mismo costo, y entonces cuando sacamos el promedio, obtenemos un costo promedio o un costo unitario, ¿no? Costo unitario. Y esta misma la podemos marginalizar. Entonces, el costo promedio marginal pues es la derivada respecto de X de C barra de X. Aquí no sé por qué le puse T. De X. Es decir, es la derivada según la regla de Leibniz, ¿cómo lo calcularíamos? Pues es la derivada de C por 1 menos 1, que es la derivada de X, sobre X cuadrada, ¿no? Y lo mismo para perdón, esto por la C. Y sobre X cuadrado, ¿no? Lo mismo para las demás, ¿no? Si la RX barra, ¿no? Que era el ingreso, la podemos escribir como un simple promedio, entonces la marginalizada de esa pues va a ser esta misma cosa, pero para R, ¿no? La derivada respecto de X de R, es decir, el ingreso marginal menos R sobre X cuadrada, ¿no? Y lo mismo para las ganancias. Podemos sacarles el promedio y marginalizar. Pues va a ser
la ganancia marginal menos la ganancia sobre x cuadrada, ¿no? Entonces, hagamos nada más un problemita de esto y ya sigamos adelante. O un par. Incluso, a ver, vamos a hacer c de x igual a 1000 más 25x menos 0.1x cuadrada, ¿no? Supongamos que esto... es el costo de fabricar alguna pieza de maquinaria. Entonces, pues quisiéramos saber los costos unitarios. Pues esto es 1000 sobre x más 25 menos 0.1x. Y la derivada, la marginalizada de esta, pues va a ser menos 1000 sobre x cuadrada. Ahí está la x cuadrada. Menos 0.1. ¿No? Entonces este es el costo promedio marginalizado. Es decir, cómo va a crecer el costo unitario de pues estas piezas de maquinaria o lo que sea, ¿no? Ok. El resto pues es lo mismo. Podemos calcular algún tipo de umbral, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar sobre ¿qué más podemos hacer con derivadas? Entonces, no sé si se acuerdan. A ver, creo que podemos hacer algo más con esto de los costos y la demanda y no sé qué. Hay un concepto que se conoce como elasticidad. Tiene que ver con una idea de procesos físicos. Entonces, esto tiene que ver con lo que se conoce como tasa relativa de cambio. Y la tasa relativa de cambio de una función, pues es la derivada de f respecto de x por 1 sobre f de x. No se parece a lo que acabamos de hacer. Entonces... La elasticidad, la vamos a pensar como una razón entre
La tasa relativa de cambio. De la demanda y la tasa relativa de cambio de el precio. Ahora, generalmente esto se puede, o sea, si tenemos una función, si tenemos una ecuación de demanda y precio, ¿no? Tenemos una cosa del estilo X igual a una función que depende de el precio, ¿no? Y entonces decimos, pues esto es como el f prima de p sobre f de p sobre p prima de x sobre p de x. Pero tendríamos que poder escribir esto de otra forma, ¿no? Porque aquí también el precio, pues, va a depender de la demanda. Entonces, fíjense que si aplicamos regla de la cadena, cuando sacamos la derivada respecto de x del logaritmo de f de x, lo que obtenemos es la derivada del logaritmo aplicada a f de x multiplicado por la derivada de f de x. Entonces, la tasa relativa de cambio es en realidad la derivada del logaritmo de la f, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí, la elasticidad, vamos a llamarle, es la derivada del logaritmo de f sobre la derivada, si quieren, respecto de p, del logaritmo de p, ¿no? Esto es como esto que ya escribimos aquí, pero vamos a tener f prima p sobre f de p sobre 1 sobre p, y esto de aquí es igual a p f prima de p sobre f de p. Entonces, esta es la formulación de la elasticidad de la demanda, ¿no? Perdón, es menos, 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 menos. Ahí está. Entonces, ya estamos a llamarle E de P, ¿no?
Entonces vamos a ver un par de problemitas con esto. Vamos a ver. Entonces vamos a considerar, ejemplo 1, consideremos la ecuación, precio-demanda. F de P. X igual a F de P y F de P igual a 500 por 20 menos P, ¿no? Entonces vamos a calcular la elasticidad, ¿no? Entonces esto es P F prima de P sobre F de P, que es P por 500 por 20 menos P sobre 500. Perdón. No, 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 no. 500 por 20 menos P. Va acá. Entonces, 500 menos 500, y 20 se va a ir a ver al mago. Entonces es menos 500p. Que el 500 se puede ir a ver al mago y nos va a quedar p sobre 20 menos p. Ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el precio es 4? Entonces, la elasticidad, precio igual a 4, la elasticidad en esa P es 4 sobre 20 menos 4, que son 4 sobre 16, que es 1 sobre 4. Esto es más chiquito que 1. Lo que nos dice es que el precio cambia, perdón, que la demanda va a cambiar un cuarto de lo que cambie el precio, ¿no? Si el precio aumenta, digamos, a 16, esto es 16 sobre 20 menos 16, que son 16 sobre 4, que son exactamente 4. Esto es mayor que 1. Y entonces la demanda va a tender a subir mientras el precio sube, ¿no? En 10, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 10 sobre 20 menos 10, y esto es exactamente 1. Y entonces el precio va a cambiar. Si el precio cambia, perdón, la demanda va a cambiar con la misma magnitud, ¿no? Entonces aquí ya vamos a tener una
una idea general, ¿no? Lo que vamos a tener es que si la elasticidad es positiva pero menor que 1, vamos a llamarle inelástica. Esto es que la demanda no va a ser sensible a cambios en el precio. Es decir, los cambios en el precio van a producir pequeños cambios en la demanda, ¿no? Que es este caso de aquí. Si la elasticidad es más grande que 1, entonces vamos a decir que la demanda es elástica. Y entonces eso significa que la demanda es sensible a cambios en el precio. Es decir, cambias tú el precio y la demanda va a subir muchísimo. Por ejemplo, no son como fenómenos de acaparación, ¿no? Aquí vamos a decir que la demanda es unitaria y el precio va más o menos de acuerdo con la demanda. Ahora, hay una relación entre el ingreso y la elasticidad, ¿no? O sea, quedamos que el ingreso lo podemos escribir en términos del precio como X por P. Pero la X la podemos escribir en términos del precio también mediante la F de P, ¿no? Entonces esto es P por F de P. Si derivamos respecto de P, esto es F de P más P por la derivada de F de P. Esto lo podemos reescribir como F por F prima de P por P sobre F de P más 1. Es decir, F de P por la elasticidad más 1. Perdón, 1 menos la elasticidad, ¿no? Porque menos esto es la elasticidad. Entonces, cuando la elasticidad es menor que 1, esto va a ser positivo, ¿no? Cuando la elasticidad es ¿no? Entonces, si R' de P es mayor que 0, entonces tenemos demanda inelástica. Cuando esto es más grande que 1, entonces este término de aquí es negativo y toda la R' va a ser suponiendo, ¿no? Que, o sea, como la F de P es la demanda, siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, esto nos implica una demanda elástica. Y cuando los ingresos son constantes, entonces tenemos una demanda unitaria.
porque en ese caso este término se va a hacer cero y eso significa que la función de ingresos dependiente del precio pues va a ser constante. Ok. Vale. Entonces, ahora sí. Bueno. Nos da tiempo de hacer un ejercicio más sobre elasticidad y la próxima sesión empezamos ya con pues unas interpretaciones más interesantes de la derivada. Ok. Entonces vamos a suponer que tenemos una ecuación precio-demanda de algún producto que es 9500 menos 250 por el precio. Entonces quisiéramos saber y el precio unitario son 15. Supongamos que son lentes de sol o aretes o lo que sea, ¿no? Entonces queremos saber qué va a pasar con los ingresos, ¿no? Entonces, para saber qué va a pasar con los ingresos, pues vamos a fijarnos en la elasticidad. Entonces, los ingresos cambian. ¿Cómo cambian más bien los ingresos? ¿Cómo cambia el ingreso respecto al precio? Entonces, lo que estamos preguntando es qué tan elástico es la demanda, ¿no? Ok, entonces vamos a calcular la elasticidad. Esto es menos P, F prima de P sobre F de P, que es menos P por la F prima son menos 250 sobre la F de P, que son 9500 menos 250 por P. Se parece mucho al otro problema, ¿no? Es 250 P sobre 9500 menos 250 P. Esto lo podemos poner como 250 P sobre 250 por 38 menos P. El 250 se va a ver al mago y nos quedamos con P sobre 38 menos P. Entonces, con el precio actual, esto es 15 sobre 23. Esto es más chiquito que 1, ¿no? Entonces, estamos en el caso inelástico. Entonces, eso significa que los cambios en el precio no afectan fuertemente a la demanda. No, lo afectan, pero de una forma menor, digamos. Bueno. Entonces, pues hoy le vamos a parar aquí y la próxima sesión empezamos ya a hablar sobre optimización. Vamos a hablar sobre qué tienen que ver las derivadas con propiedades de monotonía. ¿Qué significa cuando la derivada se anula?
ya un poco lo hemos hablado en estos días. Pero bueno, empezamos ya con optimización en la próxima sesión. Vamos a tomarnos un par de sesiones hablando de eso. Y luego ya terminaríamos con cálculos de integrales. Pero bueno, de momento parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.